Hola amigos pescadores, estamos en Florianópolis, en Canas Vieiras, Brasil. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con la pesca nocturna acá en el muelle. Se está dando la pesca de pez espada, para nosotros conocido como el pez sable. Es una especie cazadora que come, bueno, en la costa atlántica cornalitos. Y acá hay algo similar, cornalito también, así que se acerca de noche. Con las luces se pesca con una boya luminosa, encarnando con filete de pescado y haciendo un spinning liviano, muy entretenido por cierto, cazador, una linda especie. Y bueno, vamos a ver si le podemos traer algunas imágenes de lo que se puede hacer acá en Florianópolis. Como la agarró, que se enganchó. Eso funcionó, funcionó, pescadora. Si se sale o no sale, ponete así que te saco la foto de este lado. Largo, ¿eh? De marzo del 2023, gran concurso en Claromecó, 17ª edición de las 6 horas a la corvina de mayor peso. Organiza el Club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 02983-1546-4534. Al 1551 2113 o 1552 7757.
En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 2236 22 37 24 en Facebook Matías Elía. En Villa General Belgrano, Córdoba, Aitué Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 40 17 79 o al teléfono 035 46 46 34 39. En Instagram, Aitué Posada. Bagre, mimoso. A fondo, ¿no? Bueno, gente, acá estamos en el centro de Canas Vieja, ya compramos cañita con la línea que va, todo, así que ahora nos vamos a comprar la carnada. Esto se llama sardina anchoa fresca, así que entusiasmado porque ayer hubo pique, hoy vamos a ver, tenemos suerte y sacaron, que sea uno quiero sacar, nunca pesqué esta especie, para nosotros es el pesable, así que bueno, estamos yendo a comprar la carnada. Agora já pode, já pegaram o papel.
Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle algo de lo que es protecciones, más que nada para el sol, como accesorios. Por ejemplo, en este caso veremos algunos clientes de la marca Megabass, de la marca Payo, el modelo envolvente, el modelo más cuadradito, el Delta y el Paraná. Bueno, como verán, algunas gorras, algunos cuellos. El cuello es súper importante por protegerse la nuca, la parte de delante del cuello, el reflejo del agua, a veces uno es medio engañoso y termina perjudicado por el sol. Gorras clásicas, gorras por ejemplo el clásico piluso, que protege tanto la zona de la cara como la visera, como la parte de alta de la nuca, y gorros de este estilo más tipo australiano, para aquellos que les gusta con una alera un poco más grande. Tenemos diferentes opciones, gorras con cubre nuca, diferentes diseños en cuellos, diferentes marcas en gorras, así que bueno. La cosita tiene nuestros datos al pie de la pantalla, nos escriben, por esta consulta nos pueden escribir por WhatsApp, por mail, por nuestra página web, por Mercado Libre, por diferentes canales de contacto. Así que bueno, tienen nuestros datos, por eso nos escriben, nos esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión les voy a presentar el Mini Downrigger. ¿Qué es esto? Muchos preguntaron, ¿una cañita y un reel? Sí, es un reelcito que tiene 50 metros de cable de líder. Por acá se le coloca una bocha de plomo y se utiliza para hacer trolling en los lagos del sur. Esto realmente es lo último que hemos recibido. Vinieron únicamente 8 piezas. Claro que es un producto que es para todo tipo de embarcación, para colocarlo ahí y largar los señuelos bien a fondo. Cuando uno va a pescar dicen, yo no pesqué nada, y aquella lancha está pescando, seguramente tengan este aparato. Son elementos que están tocando los 115, 120 mil pesos, pero realmente muy bueno. Somos los únicos en la Argentina que tenemos el Mini Troll Downrigger. No se lo pierdan, aprovechen, quedan 7, trajimos 8 y quedan 7. Esto llegó ayer, así que muchachos, a mover las manos lo que lo quieren. Les aclaro que tenemos los plomos. Masticando, no la afloje, si lo tenés ahí, dale. Se mueve para atrás, es cómodo para atrás. No, pues vos tenés que recoger más la caña, más abajo, y recoge más abajo, más la punta abajo, la caña ahí. Ahora subí ahí, dale. Espada. Sí. Pegamos los dos. Alto, diente. Va a ser la señora la encargada. Vamos. Porque es el más rico.
Quedó mal atado. No, dejale que baje un poquito más. Está agarrando ahí, mirá. No importa, vos dejale, dejale. Dejale que se vaya. Ahí también lo agarraste. Pero dejale un poquito más abajo que vaya. Ahí, afloja ahí, ahí. Subite, subite. Ahí, déjale que lleve, déjale que lleve. Déjalo, exacto, déjalo que lleve. Cuando él te agarra, déjale que lleve. Ahí, déjale, 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 déjale. Mira cómo te lo hace. Dale. ¿De vuelta? ¿Está o no está? Ahí está. Sí, está. Está, está. Baja la caña más, baja la caña más, recoge más, recoge más, baja y va a traer. Ahora dale para arriba. Cuidado la nena, Facilongo. Trigésima Fiesta Nacional de Pesca de la Boga. 24, 25 y 26 de marzo. Más de 3 millones de pesos en premios. Elección de reina, pesca del mojarrero, pesca en kayak y pesca embarcado por trío. Cupos limitados hasta 200 lanchas. Organiza y fiscaliza Asociación Peña La Tortuga. Más información en nuestras redes sociales. Trigésima Fiesta Nacional de Pesca de la Boga. 24, 25 y 26 de marzo. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-38-31. La mejor fruta y verdura de la zona. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berisso. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. Novedades en La Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca.
con el artificial. Pero qué lujo. ¿Cuánto sacaste? Este es el segundo. ¿Es un sonajerito ese? Sí, eso lo voy a filmar. Está muy flojo. Lindo espada. Vamos, vamos. Gracias. Se va a ver bien. Está, gracias. Ahí vos, pegó tu espada. Gracias a usted que me ayudó. Sí. Globito, sí, se va a hinchar. Sí. Ahí va. Sí. Me picó allá abajo ese. Sácalo. Con la pinza. Por la luz ahí se ve mejor. Espectacular. Bicho. Ahí va, Ahí va. Muy bonito. ¿Está linda? Hacerla así, mira, ponerla para acá. Ahí se ve bien. Ahí. Ele falou, vá, vou dar com peixe nela. Ai, vem agora. Ó, eu quero ver no sol do seu peixe. Que tá de tênis? Aí, ó, vira uma mão dele, né?
La danza de... No, ma, que ha matado... Bien, excelente. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Todas las carnadas para pesca de verano, morenas, anguilas, lombriz, maza, harinados, filet de sábalo, maíz. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te esperas para que disfrutes una excelente jornada de pesca.
cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Hola amigos, bueno, queríamos mostrar algunos de los lentes que tenemos disponibles en nuestro local. Tenemos lentes comunes, algunos económicos para aquellos que no quieran gastar mucho dinero, con filtro UV por supuesto, y después tenemos los que tienen filtro UV y polarizado. Vamos a ver que con el polarizado lo que hace es filtrar ciertos rayos que hay en el ambiente y nos permite ver mucho más en profundidad en el agua, por ejemplo, y cuando queremos ver cosas lejos también resalta mucho más los colores, porque como decíamos, bueno, filtran esos rayos UV que son molestos y dañinos para el ojo. Ahí lo vamos a ver en las imágenes. También queríamos mostrarles eso, tenemos de diferentes, los lentes tenemos diferentes marcas de mejor o menor calidad, pero bueno, siempre hablando de lentes de muy buena calidad. Y también, bueno, para acompañar los anteojos tenemos las cintitas estas de neopren que se las colocamos a los lentes, que para cuando hacemos actividades al aire libre realmente son muy importantes para que no perder el lente. Me ha pasado de tirarme al agua y tirarme los lentes en la cabeza y chau los lentes. Con esto los ponemos en los anteojos, los colgamos y no los perdemos, nos garantizamos no perderlo, más cuando estamos haciendo algo en movimiento, la verdad que es fundamental. Así que bueno, nada, como siempre, nos vemos en la próxima, envíos a todo el país, hasta la próxima. Espectacular la pesca de pez espada, como la llaman acá en Brasil, en Florianópolis, a esta especie que nosotros llamamos pez sable, muy cazadora, muy divertida la pesca, spinning liviano, con carnada, anchoa, filete de anchoa bien atado, y bueno, el resto es tirar y traer lentamente, moviéndolo con pequeños tirones de caña, y bueno, la luz que atrae muchísimo. Y también marca el pique, ¿no? Cuando la luz se mueve porque está el pique. Así, espectacular la pesca acá en Florianópolis. Bueno, los youtubers, acá estamos conociendo Praia da Rosa, Florianópolis, Brasil. Mirá, qué lugar, qué playa, espectacular. Morros, agua clarita, mirá la arenita, lo que es. Hermoso. No te dan ganas de volver. Espectacular lugar, ¿eh? Vamos a ver si nos damos un bañito. Mucha gente acá, hermosa playa.
Ahí en la cajón tiene pescadito. ¿Eh? Corvina. Mira qué buena corvina. Ah, bien. Tremenda corvina. Sí, mira, gordi. Gordi. No. Un perro. Mira qué corvina, gordi. No sabía que había corvina ahora. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada, Bahía San Blas. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Reel Tech Blood 40, ideal para pesca variada, también te sirve para tarucha o para peje. Es muy robusto, soporta hasta 8 kilos de fuerza. También muy rápido, con una relación de 6.01. Posee 7 rulemanes, bobina de aluminio alivianado, anti-rever instantáneo, eje sin fin, capacidad de 100 metros del 0.40. Lo podés llevar en 12 cuotas sin interés de 1.990 pesos. Pero llevas de regalo, además, un reel Waterdog Libra 401. Ambos cargados con nylon. No te podés perder esta oferta. Até o barco para a Ilha do Campeche. Todos me compreendem? Sim, sim. Qualquer dúvida, levante a mão, tá? Eu vou levá-los até o barco para a Ilha do Campeche. Quando vocês chegarem na ilha,
o marinheiro vai dizer o horário de regresso, tá? Prestem atenção no horário, não pode perder o barco, tudo bem? Tudo bem. Quando vocês descerem do barco na ilha, os guias da ilha do Campeche vão falar com vocês. Eles vão fazer uma roda e vão falar sobre as atividades que tem lá, que é caminhada, as trilhas e snorkel. Tudo bem? Essas atividades têm valor cobrado à parte. Bueno, gente, ¿cómo andan? Acá estamos haciendo un poco de turismo, ya hicimos pesca. Estamos por ingresar a la embarcación que nos va a llevar a la isla de Campeche, el lugar tradicional de la isla. Un agua clarita, muy calma y playa de agua de arena, así que le vamos a dar la opción turística espectacular acá en Gloria Campeche. Acá estamos, llegamos al lado Campeche, miren qué paraíso espectacular, Florianópolis, Brasil. Bueno, venía a hacer turismo y pesca, un lugar hermoso. ¿Tiene cualquier duda? ¿Puede hablar? ¿Bien? Bienvenidos. A Ilha do Campeche é um lugar protegido pelo arco brasileiro, porque tem exposição de pesca e a paisagem e tal. Então a gente tem umas regrinhas. A primeira regra, para banhar-se. Ela pode acá, nesta área, porque acá tem embarcações para lá comer. Quando são as rocas, esta roca que é de lá não pode subir. É perigoso e tem inscrições de pesca também. La playa pode caminhar tranquilamente, não tem problema. Só não peço que não tire lá os caracoles. Os caracoles? Acá não tem coleta de basura, então tem que envolver com isso basura. Aqui também tem um animal chamado coati. Vocês conhecem o coati? Os coatis. Os coatis. São os animalitos. São alimentados. É um clima ambiental. Então tem que tomar um pouco de cuidado porque ele pode roubar essas coisas. Então cuidado com eles. Aqui a gente também tem um restaurante onde tem sombrinhas e tem banhos para usar gratuito.
Acá estamos en Playa Forte, vamos a dar un bañito espectacular, el agua, la oscuridad, un lindo lugar. Hay que acceder unos 500 metros por una cuesta, pero vale la pena. Playa Forte, Brasil, una de las playas de agua más caliente de la isla, espectacular, sin olas, agua verde, clarita, arena blanca, otro lugar a visitar en Florianópolis. Mirá, de la... buenísimo, mirá. Mirá, muy bueno. Ahí van otros. Estás a punto de soltar esa manada. Ahí hay otro, están todos locos. Dejale la cáscara también. Mira, tenés como 5 monos, ¿no? Se rejuntaron. Ah, traes una banana. Una fiesta de monos. Sí, dáselo. Sí, sabes, ahí, sí. Ahí, mirá, mirá con lo bien que la agarraron. Está colgado de las patas comiendo. Dale, ponme. ¡Ay! Che, y si volvemos en barco, podemos volver en barco. Retorno en barco, sí, ¿sabés que me parece que sí?